Uno de los temas que más interés genera entre los mexicanos, y probablemente a nivel internacional, es el energético, pues México es un país que ha descuidado el sector. Pero Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, se ha propuesto rescatarlo. López Obrador, líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, presentó el Programa Nacional de Electricidad, esperado por muchos, y sorprendió a más de uno asegurando que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, se verá beneficiada. El tabasqueño aseveró que la CFE se va a fortalecer, además de posicionarse sobre el sistema neoliberal que afirma ha hecho daño a México. Dijo que, con lo que nos dejaron, vamos a rescatar al país. Asimismo, AMLO manifestó la importancia de un plan que dirija a México hacia la autosuficiencia, y recordó que en algún tiempo la CFE fue una empresa modelo a seguir que abastecía a todo el país sin ningún problema. No vamos a poder revertir en el corto plazo este grave problema que se tiene de la compra de la energía eléctrica, pero ya tenemos que elaborar un plan para ir hacia la autosuficiencia, como era antes. ¿Cómo lo hará? Adelantó que se aumentará el presupuesto a dicha comisión para abonar a su modernización. Un nuevo plan en la agenda del presidente, https://t.co/n8ns2bw2wg/forbes-mexico/forbes. México, December 9, 2018. En el marco de la presentación del Plan Nacional de Energía Eléctrica, en la central hidroeléctrica Malpaso, en Chiapas, AMLO añadió que el próximo año México se volverá más competitiva, va a haber presupuesto para invertir, la comisión va a tener presupuesto para invertir el año próximo. Vamos a destinar esos recursos a lo que mejor convenga, a lo que sea más eficaz. La CFE tiene que aplicarse bien, tiene que dar buenos resultados. Este gobierno va volando guay en menos de una semana y ya hay plan de rescate de Pemex y CFE. https://t.co/igcdg25kd/mexiconews@mexiconews. December 6, 2018. Con información de ADN Político, El Heraldo de México y Zócalo. Foto tomada de Notimex. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.